Señores, ay, ay, ay. En este país se da de todo y algo más. El país sacudido por una situación insólita. Todos los semáforos de la capital apagados. Un caos en el tránsito. Y no hay ninguna explicación de lo que ha pasado de parte de las autoridades. Las autoridades no han dicho que esto no es así porque no tienen cómo decirlo. Ellos no han dicho que no es como estamos diciendo porque ellos no tienen la forma de cómo decirlo. Ellos no tienen la forma de cómo decirlo. Y como no tienen la forma de desmentir la realidad de que el país se quedó envuelto en un caos por la falta de energía eléctrica o el desperfecto, o no se sabe lo que pasó con los semáforos de la capital, el caso sí fue que quedó todo, todo absolutamente vuelto un caos la ciudad de Santo Domingo. Y las autoridades que tienen que ver con esto no han podido decir absolutamente nada. Todavía ellos no saben lo que van a decir. Todavía ellos no saben lo que van a decir. Y lo que está haciendo el gobierno es anunciando que será el lunes que van a dar una rueda de prensa para explicarle al país la situación. O sea, que nosotros no merecemos saber qué carajo fue lo que pasó, porque comenzaron a apagarse los semáforos de la capital y 2 días después no han podido ser todos restablecidos. No hay explicación y las autoridades todavía están investigando para el lunes decirle al país qué fue o qué ellos entienden que pasó. O sea, no hay todavía una explicación de parte de las autoridades, de parte de las autoridades y el Intran, que es quien tiene que decir esto, se está preparando ¿para qué? Para decirlo el lunes. El Intran está investigando para ver qué cuento le va a hacer a la población dominicana el próximo lunes, para verificar a ver qué cuento le van a hacer al país el próximo lunes. Eso es lo que se llama, señores, eso es lo que se llama un gobierno de cuento. Un gobierno de cuento. Como no hay qué decirle al país de esto que ha pasado, de este caos que se ha vivido en la capital dominicana. Las autoridades, como no tienen qué van a decir, están diciendo que el lunes ellos van a explicar, pero todavía, señores, todavía a esta altura de juego hay semáforos que están apagados en la capital. Hay semáforos que están apagados. Todavía no han podido repararlo todos. Y el Intran, lo único que ha informado es un comunicado
en donde ellos dicen, un comunicado del Intran, que mandó el Intran a los medios, diciendo que ellos habían restablecido los semáforos. O sea, un comunicado donde ellos están hablando una mentira, porque no es verdad que se han restablecido todos los semáforos en la capital. Ellos desde ayer lograron prender algunos, pero la gran mayoría o gran parte de los semáforos todavía tienen de perfecto. Esto es una vergüenza. Y lo grande del caso es que no han podido dar ninguna explicación. No le han podido decir absolutamente nada a las autoridades. Nada, pero nada le han dicho a las autoridades. El Intran informa el restablecimiento este sábado de los servicios de semáforos en el Distrito Nacional tras la falla que afectó el tránsito por más de 12 horas. Dicen ellos que ya han restablecido la falla. Sin embargo, todavía quedan en la capital numerosos puntos donde no hay servicio de los semáforos, donde el apagón ha seguido. ¿Por qué? Porque es que Morrison se llevó el apagón que tenía él en el sur, se lo llevó, ¿para dónde? Para los semáforos de la capital. Eso es lo que aparenta, que Morrison se llevó el apagón a los semáforos de la capital. La falla en el sistema de semáforos, que comenzó por la mañana de este viernes, creó un caos vehicular significativo con embotellamientos y una notable reducción en la fluidez del tránsito en varias zonas claves de la capital. Además, las autoridades no han proporcionado una explicación de cuáles son las causas del problema. Y aquí está Arnold, aquí tengo en pantalla el comunicado, que es lo único que ha dicho el Intran. Lo único que ha dicho el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informa a la ciudadanía que el servicio de los semáforos en el Distrito Nacional ha sido completamente restablecido tras los inconvenientes presentados en los últimos días. Agradecemos la comprensión y paciencia de la población durante este periodo en procura de seguir fortaleciendo la transparencia y de mantener a la ciudadanía informada. Anunciamos que el próximo lunes se llevará a cabo una rueda de prensa encabezada por el director del Intran, Milton Morrison, en la cual se explicarán los motivos del inconveniente y se brindarán las aclaraciones necesarias sobre la situación. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial y el bienestar de todos los ciudadanos. Atentamente, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Santo Domingo, República Dominicana. Ahí está el comunicado que emitió el Intran, que es lo único que ellos
han hecho. Después, no hay más nada. Pero más nada del Intran es que uno ve que este gobierno está faltándole respeto a los dominicanos, que le está el gobierno faltando el respeto prácticamente a los dominicanos. No quieren ellos que los dominicanos sepan lo que está ocurriendo. ¿Usted sabe por qué? Porque al parecer hay un maco tapado en el Intran. Hay una barbaridad que se ha hecho en esa institución y a alguien se está protegiendo. Eso es lo que aparenta. Seguimos con más. Oye, pero...